Hola a todos, lo que hoy les quiero compartir con todos ustedes, es sobre una noticia viral en la cual nos cuentan, que al parecer, el canal de Cartoon Network, cerró para siempre, y que es el fin de Cartoon Network. En este video te explicaré todo el contexto, de lo que viene pasando, y la verdad sobre aquella noticia viral, así que mira el video completo, para que puedas enterarte de todo esto. Ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y compartan el video, muchas veces, si saben cuánto es, 4 más, 2, más 2, si sabes la respuesta pues deja tu like en el video de hoy, y comenta la respuesta en los comentarios, estaré leyendo cada uno de sus comentarios, y daré corazones a todos los que apoyen el video de hoy. Pero bueno gente, como lo hice al título del video, y como lo dije al principio del video, el día de hoy, te estaré contando sobre una noticia que tiene que ver con Cartoon Network, y es que acaba de pasar algo completamente extraño, con aquel canal de televisión, tan famoso. Y es que todo parece indicar que en los últimos días, muchas personas de internet que tienen perfiles, páginas o hasta canales de YouTube, diferentes personas por las redes sociales, se la pasaron compartiendo la noticia en la cual estaban diciendo que el canal de Cartoon Network dejó de funcionar y que pues nunca más podríamos volver a ver dicho canal, ya que llegó a su fin, y pues Cartoon Network habría cerrado su canal de televisión para siempre. Y se la pasaron publicando estas imágenes de aquí, en las cuales se logra ver un pequeño edificio, y que lleva las letras de Cartoon Network en la parte de arriba de ese edificio. Y pues con esta imagen estaban tratando de decir que esto era la prueba con la cual se podría ver que el canal de Cartoon Network dejó de funcionar para siempre, y ya no podríamos nunca más poder ver las series animadas que compartía Cartoon Network. Y eso ha sido lo que se ha estado compartiendo por internet en los últimos días, sobre el canal de televisión de Cartoon Network, que supuestamente dicho canal ya no funciona y que pues ya no transmite series animadas, porque dicho canal habría desaparecido por completo. Ahora bien, ¿qué tanto de todo esto es real? ¿Acaso en verdad el canal de Cartoon Network cerró de verdad y ya no podremos volver a ver ninguna serie animada que tenía dicho canal? Ya que como sabrán, pero el canal de Cartoon Network se caracteriza porque suele transmitir muchas series animadas que estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto, porque las series animadas que suele transmitir son series súper famosas que casi todo el mundo conoce. Pero la verdad de todo esto es que gente de YouTube, aquella noticia viral que comparten en internet donde dicen que Cartoon Network cerró para siempre, no es así. La noticia no es real, sino sería una noticia falsa, porque el canal de Cartoon Network sigue disponible hasta el día de hoy, y todos pueden ver dicho canal de televisión. Lo que al parecer ha sucedido es que muchos usuarios de internet, parece ser, que no comparten la noticia completa de lo que ha pasado, y solo te comparten la noticia sin contexto, ya que gente, como ya lo dije, en este video te explicaré la verdad tras aquella noticia viral, y es que gente de YouTube, pero Cartoon Network sí dejó de funcionar, pero lo que dejó de funcionar fue su página web, no el canal de televisión, que eso quede claro, porque la realidad es esta. Ahora cuando uno ingresa a la página oficial de Cartoon Network, podrás notar cómo ahora te aparece esto, un mensaje en el cual nos dicen que pues para ver caricaturas de tu infancia y poder pasar tiempo en familia viendo dichas series animadas, tendremos que pagar un tanto de dinero al mes para que puedas ver dichas series animadas. Te lo voy a explicar muy rápido. Lo que ha pasado es que parece ser que la página de Cartoon Network, esta de aquí, antes solía compartir juegos, series animadas y muchas cosas más completamente gratis. Pero parece ser que ahora mismo, pues ya no podrás ver nada de eso gratis. Si quieres ver otra vez alguna serie de tu infancia, tendrás que pagar dinero real, usando tu tarjeta o cualquier otro método de pago, ya que Cartoon Network se fusionó con la plataforma de Max. Y pues Max es una plataforma de streaming en donde puedes ver películas, series, algo parecido a Netflix, solo que ahora, en esta plataforma de Max, podrás ver series animadas de tu infancia. Hablo de las caricaturas que ofrecía Cartoon Network en su página web, como Dexter, Las Chicas Superpoderosas, Coraje y muchas series animadas de la infancia, que pues se podía ver en esta página web, solo que ahora ya no se puede ver nada aquí, porque con tan solo entrar en alguna serie animada de esta página, te das cuenta que te sale este aviso de aquí, en el cual te dice que te suscribas ahora. Esto significa que tienes que pagar la suscripción de la plataforma Max y así podrás ver todo esto.
Así que gente, ahora ya sabes la verdad tras esta noticia viral, en la cual pues luego de 25 años, Cartoon Network, decidió cerrar su página web, y aclaro que esta imagen de aquí, que es un edificio, donde se ve, cómo están retirando el nombre de Cartoon Network, es porque este lugar, era una sede de Cartoon Network, la cual ya no se usará más, y se irán a otro lugar, por eso es que se ve así esta imagen, porque se están trasladando a otro sitio, y tienen que llevarse las letras de Cartoon Network, y ahora gente, ya sabes la verdad, tras la noticia viral, en donde muchas personas, aseguraban que el canal de Cartoon Network ya no funcionaba, pues eso fue mentira, y lo único que dejó de funcionar, fue su página web. Todos dejen sus likes, logremos llegar a los 2000 likes, también comenten, y compartan el video, y recuerden ver el video Loquendo de San Andreas, que acabo de publicar en el canal, el cual es, nunca sigas al mismo ex de GTA 5 en GTA San Andreas o te pasará esto, el link del video, en la descripción. Ahora te dejo 4 videos increíbles para que puedas ver, escoge rápido.